Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta sesión corresponde al seminario de modelos de combate. Hoy vamos a acabar de trabajar con integración con métodos Monte Carlo. Lo que quiero hacer hoy es el mismo algoritmo que estuvimos usando, utilizarlo, pero para funciones de dos variables, que son lo que de verdad nos interesa, para los ejemplos que estuvimos viendo en el curso. Entonces, vamos a estar trabajando esa parte y en la siguiente sesión pues vamos a continuar con nuestros modelos de tiro, esta vez con tiro que sí recibe retroalimentación respecto de el resultado de los tiros o del tiro único que se habrá usado. Entonces, vámonos a la computadora. Y vamos a continuar. Vámonos a la compu. Okay, entonces vamos a hacer un nuevo cuadernito. Y aquí vamos a jugar un poco. Okay, entonces, vamos a cargar las bibliotecas NumPy. Matplotlib. Okay. Entonces vamos a hacer primero, déjenme escribo aquí la función. Vamos a integrar. La función coseno de x cuarta más 3y cuadrado. A 6 y ya okay.
de en el intervalo 0-1. Entonces, la idea acá va a ser resolver o usando Monte Carlo, vamos a aproximamos la integral de 0 a 1 de la integral de 4 a 6 de nuestra función esta respecto de x y respecto de y, ¿no? Y esto lo vamos a aproximar con los intervalos, ¿no? Pero aquí la medida que vamos a tomar, o sea, si se fijan, lo que hacíamos era la medida del conjunto sobre el tamaño de la muestra, o la medida del conjunto por el promedio de la función en la muestra, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí la medida del conjunto pues es el área, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar el 4 menos 6 por 1 sobre n, ¿no? Que es el tamaño de la muestra, por la suma desde que y es igual a 1 hasta cubrir toda la muestra de el coseno, me faltó coseno de los elementos de la muestra, coseno de x y a la cuarta más y y al cuadrado por 3, ¿no? Entonces esta integral la vamos a aproximar con esta cosa de aquí, y esto lo podemos poner como prop de esto sobre esto por la suma, ¿no? Ahí está. Pero en general, pues aquí tenemos que poner el producto del el tamaño de los dos de los dos intervalos, ¿no? Pero esto lo podemos hacer bastante rápidamente, ¿no? Pues lo que quiero que hagamos es primero calcular esta integral con SIMPI, ¿no? Entonces con SIMPI vamos a hacer dos símbolos, para la X y para la Y, ¿no? Y con esos dos símbolos vamos a calcular la integral. Y quiero que se fijen en algo. Vamos a llamarle Y S de integral
de integral simbólica va a ser simpy punto integrate. ¿De qué función? De este simpy punto coseno x a la cuarta más 3 que multiplica a y al cuadrado, tomando x entre 4 y 6 y y entre 0 y 1, ¿no? Es la misma sintaxis que vimos la vez pasada. Y entonces quiero que vean dos numeritos. Uno es la integral simbólica, ¿no? Entonces, si se fijan, tiene estas gamas y estas f's que son funciones especiales, ¿no? Las gamas ya las vimos al principio y bueno, estas f's ahí están. Y lo que tenemos son estos coeficientes multinomiales, ¿no? Entonces, no es cualquier cosa. Ok. Pero, si le ponemos float, y le podemos poner num de numérica, ¿no? Float del integ simp, lo que vamos a tener es una aproximación de número flotante de esta función, de esta expresión simbólica, ¿no? Y ahí está. Entonces, el que vamos a tratar de alcanzar con la integración de Monte Carlo es este número. Ok, entonces vamos a hacerlo un poco más compacto que la vez pasada. Ahorita no vamos a meterlo a una función y hacerlo un montón de veces, ¿no? Entonces podemos hacer el tamaño de la muestra. Esta cosa de aquí, pues es aquí está equivocado, 6 menos 4, ¿no? 6 menos 4. Entonces, esto es simplemente 2 sobre n, ¿no? Entonces, para escribirlo más rápido, vamos a escribirlo así. La n vamos a empezar con 1000. Y vamos a hacer la suma igual a 0, ¿no? Como antes. Y vamos a correr un ciclo. En este ciclo vamos a usar X, van a ser números aleatorios. Entre 4 y 6. Y la Y son números aleatorios entre 0 y 1. En cada paso vamos generando el par de números aleatorios para no generar la muestra de sopetón. Y vamos metiéndolos a la suma. Suma va a ser igual a suma más la función, ¿no? Que es np.coseno de x a la 4 más 3 que multiplica a y al cuadrado, ¿no? Actualizamos la suma. Y eso lo hacemos para los 1000 números aleatorios, mil vectores aleatorios distribuidos de forma uniforme.
Luego, la integral es la suma es 2 sobre n por la suma, ya quedó actualizada, ¿no? Ahí está. Y entonces, ¿cuánto es la integral? Pues es parecido, ¿no? No es la misma cosa, pero sí está cercano. Si tomamos una muestra un poco más grande, de 100.000 números, A ver, aquí ya me equivoqué en algo. 100.000. Ah, perdón. Usamos range n. Ahí está. Y se parece un poco más, ¿no? De hecho, si en lugar de la integral, lo que hacemos es calcular la integral, el valor absoluto de la integral de Monte Carlo, que es integral menos la aproximación numérica aquella, este es chiquito, ¿no? Siempre está entre 0 y punto 1. De hecho, si hacemos esta muestra un poco más grande, ahí se va a atorar un poco la compu, pero no demasiado. Ya no mejora demasiado, ¿no? Entonces con 100.000 igual nos basta. Ahí está. No, de hecho podemos redondear a dos, dos cifras. Y siempre es 0 o 0.01, ¿no? Entonces es muy buena aproximación para ciertos propósitos. Vale. Entonces, un ejercicio que es bonito es aproximar el número pi utilizando integración Monte Carlo. Entonces eso lo podemos hacer de la siguiente forma, ¿no? Y les voy a poner el titulillo. Entonces vamos a hacer una función que lo calcule. Calculamos c-pi, ¿no? Esto se va a comer una muestra, un tamaño de muestra, y vamos a empezar lo mismo, ¿no?
Vamos a meter una suma igual a 0.0. Ese, pongámoslo. Ahora. Repetimos n veces. Hacemos la muestra. ¿En dónde vamos a hacer la muestra? Lo vamos a hacer entre el menos 1 y el 1. Entonces ahí tenemos dos números aleatorios. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Vamos a meter una condicional. Lo que vamos a medir es si estos... sus cuadrados suman menos que 1. Entonces, ¿qué quiere decir que dos números entre menos 1 y 1 sumen sus cuadrados menos que 1? Que lo que estamos diciendo es que el punto XY está en el interior del círculo unitario, ¿no? Eso es lo que estamos condicionando, ¿no? Entonces, si los números aleatorios X y Y son tales que el coma Y está en el interior del círculo unitario, entonces le vamos a sumar a la S 1. Es decir, la S, ¿qué es lo que va a identificar? ¿Cuáles puntos de los que estamos distribuyendo de manera uniforme quedan en el interior del círculo? Luego, lo que nos va a regresar esta función es 4 por M, o 4 sobre N, por M, ¿no? Es decir, ¿quién es este 4? Pues es el tamaño de este intervalo, ¿no? Entonces, si quieren, podemos ponerle acá qué es lo que vamos a aproximar. Aproximamos la integral desde menos 1 a 1 de la integral de menos 1 a 1 de qué función de la x cuadrada más y cuadrada, ¿no? De x de y. ¿No? Y esto entonces va a ser igual a 1 menos menos 1, que es 2, por 1 menos menos 1, que es 2, ¿no? 4. 4 sobre el tamaño de la muestra por la suma de de lo que corresponde, ¿no? Ya, para ya no más. Esa es esta función. Y vamos entonces próximo. Y a ver qué tan buena es nuestra aproximación. Entonces vamos a empezar con 1000.
ver, empecemos con 100, a ver qué tan... qué tan... este... M sino S. ¿Qué es esto? Ahí está. Aproximamos con 100, no está tan buena la aproximación. Si aproximamos con 1000, ya empieza a ser un poco mejor, ¿no? De hecho, si tomamos np.pi menos esto, en valor absoluto, pues es chiquito, ¿no? Y si lo redondeamos a 2, dos cifras significativas, sigue siendo chiquito. Con una muestra de 10.000 sigue siendo chiquito. Una de 100.000 ahí está, ¿no? ¿Quién es este? 3.14. Pues es una buena aproximación. Con 1,000,000 de puntos, ya se va a tardar un poquito. 10,000,000. Ya se va a tardar bastante más en generar los números aleatorios. Pero como estamos haciendo... O sea, aquí lo que hace que se tarde más es el ciclo, ¿no? Porque realmente el... Pues estamos sobreescribiendo los números estos, ¿no? Pero ya es bastante mejor, ¿no? Ahí está, ¿no? Ok. Entonces, ahí está. Con esto cerramos nuestro primer acercamiento a métodos Monte Carlo. Vamos a seguir ahora con tiros con feedback. Pero ese tema nos va a hacer regresar eventualmente a hablar de métodos Monte Carlo, pero ya lo veremos en su momento. Por hoy dejémosle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.